Doña Ania, en el caso específico de General Viejo, ¿ustedes tienen alguna información en ese sector? Digamos, ¿van a hacer algún trabajo también? Porque dice, presenta esa situación en el cerro y por otro lado también la situación que sí se da en General Viejo. Sí, sí, bueno, la información que me pasaron hace un rato es que el puente Chizos fue arrasado por el río. Yo le doy gracias a Dios también de que era una angustia que siempre teníamos por parte de CONAL, era de que se había recomendado que no se utilizara. Bueno, los vecinos se opusieron a la al desuso, digamos. Entonces lo único que decía uno es, bueno, que no pase ninguna desgracia. Ahora, que uno sabía que el río se lo iba a llevar, pero ojalá que no se lo lleve con nadie transitando. Afortunadamente, pues así fue. Y por parte del gobierno se vienen haciendo gestiones desde el año pasado muy importantes para instalar un puente modular de 120 metros que se espera. Igual, yo quiero hacer conciencia de que los plazos para puentes nuevos pueden durar años, ¿verdad? Sin embargo, el gobierno hizo un esfuerzo muy grande para trasladar puentes y comprar puentes, porque es un puente que es tan largo que se hizo una parte, se compró, la directora de puentes hizo una compra, y la otra parte se hizo un traslado de destino de un puente que se iba a colocar en la Trocha y se trasladó para acá. Entonces, digamos, los puentes ya están y hay que esperar los diseños de la subestructura, la obra gris, coordinar las contrataciones respectivas, tanto para completar unas cuantas piezas que están pendientes, como para el traslado del puente, la remoción del puente que está en el río actualmente. O sea, todas esas gestiones están entrando y van, digamos, muy, muy bien encaminadas. Una vez se den, pues obviamente no se puede trabajar en invierno. Hay que esperar a que el clima pues mejore en verano para empezar a trabajar en el río, porque hay que hacer pilas y, bueno, con los caudales tan altos que tenemos no sería posible. Pero bueno, todo se está caminando y lo importante es que hay una solución. El gobierno está brindando una solución que para mí, que me desenvuelvo, digamos, en el área, es muy, muy, muy rápido. Pero usted me está diciendo, doña Ania, que prácticamente ahora que entramos al invierno no se van a poder realizar trabajos, sino que habría que esperar hasta que llegue noviembre, diciembre. Sí, efectivamente. Vea usted la fuerza que tiene este río. Definitivamente no se puede, tal vez para explicarme, para hacer una pila o dos pilas, no sé cuál es el diseño, estamos a la espera que la directora de puentes nos proporcione los planos y los términos de referencia. Para trabajar en el cauce hay que desviar el cauce. Entonces, ¿cómo hacemos un desvío en estos momentos? ¿Verdad? Es inmanejable. No podemos pensar, y no hay que crear falsas expectativas de que apenas estén los puentes disponibles vamos a empezar, porque no sería, digamos, hablar con la verdad, ¿verdad? Sí, los puentes están encaminados, pero hay que esperar el verano para empezar la construcción de la obra gris. Nosotros habilitamos, por lo menos para vehículos livianos, la ruta 322, la acabamos de intervenir, que es una de las rutas alternas. ¿Cuál es la 322, doña Ania? La ruta 322 es la que va de El Carmen arriba. Ajá. Esa ruta, sí, la acabamos de intervenir, tanto el puente como la ruta, previendo justamente que en el momento que el río pues se llevara el puente Chizo, la ruta tuviera, perdón, condiciones de ruta alterna. Entonces, sí, por ahí previmos y de igual manera, ¿verdad?
hacer conciencia en la gente que el gobierno no se ha cruzado de brazos, como se ha querido decir, ni que no ha hecho nada, porque estos trámites pues no se dan de la noche a la mañana. Se han venido caminando. El año pasado, incluso este año, varias reuniones con doña Giselle, con don Germán, que eran los jerarcas de ese momento, y a toda la comunidad se le informó el progreso, reunión a reunión, de cómo iba avanzando. O sea, sí se ha estado trabajando y se sigue trabajando. Así es, doña Ania, le agradecemos muchísimo el tiempo y toda la información con respecto a ambas situaciones que se presentan en la zona sur del país, específicamente aquí en Pérez Zeledón. Claro, con mucho gusto, para servirle. Muchísimas gracias. Conversábamos con doña Ania Rosales, funcionaria del Consejo Nacional de Vialidad, que nos explicaba sobre el tema del Cerro de la Muerte y también precisamente el puente a General Viejo. Y eso es precisamente de lo que nos va a hablar nuestro compañero periodista Johan García, como lo mencionábamos al inicio de esta edición, porque hoy, producto de las fuertes lluvias, pues el agua arrasó con la estructura que con muchísimo esfuerzo y dedicación construyeron los vecinos. Adelante, Johan, con todos los detalles. Gracias, Carmen. Aquí estamos en el sector de General Viejo, donde el agua, las fuertes lluvias de las últimas horas hizo que el agua de este río creciera muchísimo su caudal y arrastrara el puente que habían levantado los vecinos meses atrás con muchísimo esfuerzo. Recordamos con rifas, con la solicitud de colaboración aquí en el puente, con un turno que hicieron también, el famoso turno del puente, pero lamentablemente la noticia es que en horas de la tarde de este martes el caudal subió muchísimo de este río y arrastró la estructura, como estamos observando aquí en estas imágenes de nuestro compañero Gerald Sánchez de TV Sur Canal 14, donde estaba el puente, lamentablemente ya no está, fue arrastrado. Una noticia muy lamentable porque más de 1,000 personas a diario pasaban con sus vehículos por este sector de General Viejo, colaborando con comunidades como General Viejo, como Peñas Blancas, como La Linda, como el sector también de La Hermosa. Aquí estamos observando también gran cantidad de vecinos que llegan con sus celulares, algunos con cara de tristeza porque saben el esfuerzo que les había costado este puente y que lamentablemente pierden en cuestión de minutos. El cauce es bastante importante en este momento, lo estamos observando, amplió otra vez las dimensiones y es que la cantidad de lluvia durante las últimas horas ha sido importante, principalmente en la zona montañosa, por lo cual el caudal subió de forma muy importante y arrastró el puente y también ha ido socavando los dos costados, como estamos observando también en las imágenes. Es una situación lamentable, obviamente, lo que se vive aquí con los vecinos de General Viejo, porque es una comunidad de muchísimas personas y que obviamente se van a ver perjudicadas otra vez por la ausencia de este puente y ante la incertidumbre de lo que va a pasar con la estructura fija, que todavía no se sabe a ciencia cierta lo que puede suceder con ella en los próximos meses. Aquí hay algunos vecinos que están en este sector. Vamos a interrumpir. Amigo, ¿su nombre? Edgar Ulloa, Ulloa Blanco. Don Edgar, me imagino que dolido con esta situación. Ay, a lo último, es una pérdida grande, grande, porque los vecinos de General Viejo se han esforzado bastante, bastante, son millones y millones los que han invertido ellos en este paso, pero ay, desgraciadamente usted sabe que solo Dios tiene poder, solo Diosito, sí, él es el único que tiene poder y de pura verdad, da mucha lástima con los vecinos de aquí, del otro lado del sector General Viejo, sí, sí. Y es que son muchísimas personas las que necesitaban de este puente y ahora a pensar en trayectos más largos y eso se ve reflejado en el bolsillo al final de cuentas. Ah, sí, sí, claro, sí, así es. Que yo vivo aquí, ahí en Las Brisas. Yo todos los días viajo aquí a General con la motico a dejar niñas, niños a la escuela, al colegio y ahora eso perjudica a todo el mundo, a todos los perjudica. Sí, claro, sí. Muy bien, muchísimas gracias. Más personas que están por este sector. El amigo, claro. Su nombre, por favor. Esteban Tames. Don Esteban, momento duro, ¿verdad? Después de tanto trabajo, de tanto esfuerzo y ahora pensar otra vez en los pasos adicionales que son más largos. Por supuesto, claro que sí. Sin embargo, bueno, el pueblo unido siempre prospera y bueno, ahora ver qué se puede obtener por ayudas adicionales. Y pues a salir adelante, siempre, a pesar de la situación de que se fue el puente y ya se había ido anteriormente, se puede salir hacia adelante. Un poquito más de ruta, pero sí viene siendo
una nueva alternativa que hay que buscar. Y la incertidumbre también del puente ya fijo, ¿verdad? Que todavía no se sabe a ciencia cierta qué pasa con eso. Exactamente, que habrá que ver qué decisiones se tomen a nivel político para poder restablecer aquí un paso, que es muy importante porque es una comunidad que aporta mucho a la región y que sobre todo se convierte en un punto importante para estudiantes y demás personas que transitan constantemente por acá. Muy bien, muchísimas gracias. Repetimos, el puente que habían levantado los amigos de General Viejo fue arrastrado esta tarde, hace algunos minutos, por el fuerte caudal del río General. Se habla de una cabeza de agua y lamentablemente ahora estos vecinos a pensar lo que tienen que hacer de mañana en adelante para transportarse por las otras vías, ya sea por el sector de Rivas, por el sector de Pacuar o bien por Peñas Blancas. Esta es la información, Carmen, que tenemos desde General Viejo. Yo vuelvo con usted al Estudio Central y por supuesto seguiremos muy de cerca lo que suceda en las próximas horas en torno a la comunidad de General Viejo.